esta manera, con estos 7 puntos, creemos que podemos tener una apertura, a pesar de la sentencia de la sala, mucho más ordenada, mucho más saludable y mucho más inteligente que una simple apertura el 24 de agosto que pudiera ser un caos para nuestro país. Luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional que decretó inconstitucional las fases de la reapertura económica ejecutadas por el gobierno y acordadas en un amplio consenso con diferentes gremiales empresariales, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la ejecución de un plan de 7 puntos para evitar que los casos de COVID-19 se incrementen a partir del 24 de agosto, fecha que se abre de tajo la economía según el fallo de la Sala. La primera de las estrategias es tener habilitadas al menos 1.000 camas libres en la red hospitalaria del país. El segundo punto es el incremento en la toma de muestras de manera aleatoria y de forma masiva para descubrir casos en etapa de presíntomas e inicio de síntomas y zonificar las regiones del país con más casos confirmados y nivel de riesgo. El tercer punto será la entrega de kits domiciliares a pacientes que se han identificado con síntomas para la atención temprana y evitar saturación en los hospitales. La cuarta estrategia es denominada como los clústeres personales y consisten en la conformación voluntaria de grupos de no más de 10 personas fuera del círculo familiar y laboral. Pero usted dice, yo tengo que ver a mis amigos, yo tengo que ver a mis familiares que no viven en mi casa. Nosotros le recomendamos que no lo haga, pero si lo quiere hacer, nosotros le recomendamos que haga, puede ser un grupo de WhatsApp, lo puede hacer en una hoja de papel, haga una burbuja personal que no pase de 10 personas. ¿Cómo funciona? Bien. Uno, de nuevo, este voluntario, para el que quiera romper la cuarentena domiciliar voluntaria, puede hacer un clúster voluntario. Uno, solo puede estar en un clúster. Dos, las personas que viven y trabajan no necesitan estar en el mismo clúster, eso es aparte. Tres, sí puedes salir con ellos, pero solo puedes salir con personas de tu clúster, es decir, no puedes ver o reunirte o salir con personas que no sean del clúster. El quinto punto es continuar con la entrega de los paquetes alimentarios para beneficiar a 3.4 millones de familias a nivel nacional y evitar la exposición de los salvadoreños en las calles. Las personas tienen menos necesidad de salir de sus casas. Y por lo tanto se evitan posibles contagios porque no tiene que ir a comprar comida. El sexto es la emisión de un carnet de inmunidad para todas las personas que se han recuperado del COVID-19. Y el documento servirá de información general sobre su inmunización, pero también servirá para ser contratados por el gobierno para el rubro de entrega de kits solidarios de medicamentos y para la preparación de los paquetes alimentarios. Con este carnet ya usted ya no necesita, usted puede estar en todos los clústeres que quiera. Usted puede ir a todos los lugares que quiera, usted puede trabajar, ir al parque, puede ir, estar en ser el número 11 de 20 clusters porque usted ya superó el virus y por lo tanto usted ya no puede contagiarse ni contagiar. Vamos a contratar al 100% de personas que hayan superado el COVID con prueba PCR que lo confirme o con prueba de anticuerpos que se haya hecho para donar. Por ende, si quiere. Si usted ha superado el COVID y quiere ser contratado, va y done plasma. Vamos a pagar $500. Y su trabajo va a ser acompañar la logística y la entrega tanto de los kits de medicamentos que se van a dar casa por casa. Usted es inmune, no se puede contagiar de la persona que tenga COVID a la que le entrega los medicamentos. Y si usted está empacando o usted está entregando paquetes, usted es inmune, no puede llevar COVID a ninguna casa, porque es una persona inmune, que no se puede contagiar ni puede contagiar.